pues las cosas ya están en sus carritos ahora a pagar. Pues aquí saliendo de la tienda con la mercancía para la despensa. Aquí está la mercancía. A ver. Pues vamos a empaquetar. Pues aquí preparando las despensas para ya mañana entregarlas. Las sopas de letras, de pasta de fideo y todo eso, de letras, de caracolito, el atún, el jabón, chiles, jalapeño pues curtido, y el aceite, café, papel de baño y lentejas, jabón sote, el frijol, azúcar, sal. Pues esa es la dispensa. Y a ver qué sale. Vale. Empezando con poco y esperemos sea más, ya entre más pase el tiempo, pues se pueda ayudar más. Pero por lo pronto, pues eso está bien. Pues parece que llegamos a la casa de donde va a ser la despensa. Pues aquí, llegando a entregar otra despensa, y en esta ocasión le toca a Martín, pues mejor conocido, Martín Amezcua García, mejor conocido como La Poli. Y pues aquí le hacemos entrega aquí a María, su esposa, de la despensa de la ayuda. Trae lo básico, que arroz, que frijol, aceite, azúcar, sal, jabón, papel higiénico, y hay otras cosas, atún y hay algo más. Y pues espero le sirva, Martín, María. Está bien. Está bien, gracias, mi. Pues si quieren, pues. Pues, como te digo, yo supe de tu enfermedad, pues ya tiempo, ¿no? ¿Cuánto hace que te cortaron el pie? 4 años, ¿verdad? ¿Ya 4 años? No, pero lo bueno, pues que estamos todavía vivos y a echarle ganas. Sí, no, bueno, tiene que echarle ganas. Cantamos ya, si no, ¿cómo crees? Ya para qué. Eso sí. Y pues qué bueno, echarle ganas, no, no queda de otra, y pues. Es lo que le digo, pues. Pero Martín ya no trabaja, ¿no? El único que nos mantiene ni no sabe que es Chapar. No hay nadie. El único les ayuda. El único, el más chico, ¿verdad, sí, Nino? Se llama Jesús. Jesús. No, y él es el Chaparro. Único que nos. ¿Cómo se llama el otro, Nino? ¿Es el más grande? Toño. Que a veces nos va. Ahí. Toño. ¿O es Toño? ¿Dónde está? Él. No está, se fue para afuera. Aquí está. Oh, pero sí. Pero el que nos. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos hijos son? Dos. Son dos. ¿Es Toño y él nomás? ¿Y Jesús? ¿Cómo? Sí, son dos. Ah, no, yo de Jesús no me acuerdo, de Toño sí. Eran dos mujeres y dos varones. La muchacha se murió. Ya se nos murió una. La muchacha, la que se sigue, de la más grande. Iba, ¿no?, a cumplir 30 años. Murió 28 años. ¿Qué le pasó? Del peritonitis agudo, que se le hizo del riñón. A lo mejor me enteré, pero no supe quién, pues, me quedé exactamente, porque a todo se entera, ya ves, no, se muere el lobo. No, ella murió en Guadalajara. Pero de todo se entera, uno puede. Sí, se entera, ¿no? Murió bien joven, ¿eh? Alguien dice, pues cuando muere, que se murió una muchacha joven, dejó, labora ella. Dejó dos niños. ¿Quién era su esposo? Era de allá. Se llama Eduardo Lozano. Sí, pero ella murió bien joven, ella murió de 28 años. ¿Y otra? La otra vive en Zaguayo. Oh, pero está. No sé qué decirlo. No, esa es la otra. Ella vive en Zaguayo y. Cuando haya. Viernes, para que te hagas un puño. Y aquí Martín tiene un guayabo que ya una y que otra está echándole, pero pues. No, o sea, está empezando. ¿Y en qué trabaja Jesús? De primero, Danilo. ¿Con el campo en sea? Ah, ok. Él no tiene ahorita. Duró 2 meses que no trabajaba, ¿verdad? Tocante que se le hizo un delix en el pie. Y trae un zapato. No, pues qué bien. Y pues te digo, pues. Pues ahí está la ayuda y. Espero le sirva. No, gracias. Dios los, pues, ayude. Como te digo, le quiero dar las gracias, pues, a las personas, gracias, que también, porque hay personas que me están, sí, también ayudando con algo, sí, y para hacer esto. Gracias, les doy las gracias a todas las personas que me están ayudando, ayude. Gracias. Y como te digo, ustedes, por esta ocasión, pues ustedes y otras personas más van a alcanzar algo de ayuda, y pues esperemos si esto pues se pueda seguir dando. Está bien, gracias. Gracias, estamos iniciando, todo. Pero esperemos que vengan cosas mejores, muchas más cosas para poderles ayudar a ustedes y que ustedes puedan tener algo, aunque sea para subsistir. Eso. Gracias. Pues te digo, como dice él, esperemos si se puede seguir. De mi parte, pues voy a ver, pues,
Eso hasta donde sí se pueda, y si me, las personas ya me siguen ayudando, pues mejor. Está bien. Gracias, Rica. Y aparte, pues te voy a les van a dar esto. El de 500 pesos para ti, María. Y 500 para María, y pues ay, espero. Oh, pero aparte, Martín, ¿tienes que estar comprando insulina o algo? No, sí. ¿Y cuánto te cuesta cada? ¿O cómo compras? 1800. ¿Y cuánto te dura? Un mes. A veces un mes o menos del mes. No. Es que todas son 50 unidades para los que se pone a uno, date cuenta. A lo mejor lo puede. Oye, ¿tú, otro? Ahí para que te des para la medicina y otros 500. Gracias, ya son rica, 1000 y a ti, 500 a María. Bien, y gracias. Gracias, rica. Y espero les... Yo sí, les dé más. Yo les dé más. No, te, pues, como te digo, la idea del canal es ese de ayudar a la gente que lo necesita. Y, gracias, rica. Y ánimo, Martín. Dale, pues, gracias, rica. Muchas gracias. Y Dios les dé más. Ya está, Martín, tenés agüita y échale ganas. No, nada, rica. Dios les dé más. Ay, gracias a los caballos que nos están ayudando junto con ustedes. Muchas gracias. Aquí, pues, mi amigo Enrique, que trae la cámara, él es de Nesa, pero me está ayudando, pues, aquí a hacer esto. Vino. Gracias, gracias. Quería conocer el pueblo, lo invité. Y de una vez me anda ayudando aquí. Ay, qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Pues sale Martín, pues ahí estamos. Y muchas gracias. Entonces, María, pues. Muchas gracias. Gracias. No, no se agüite, Martín, échale ganas. Gracias por permitirnos. Y esperemos que se haga esto y la próxima vez, pues seguir igual. Pues va a haber más personas, pues, pero espero que se repita con ustedes. Ah, está bien. Muchas gracias por todo. Sí. Y Dios les dé. Pues ya un saludo para toda la raza allá de Estados Unidos, en California, donde estén, donde se encuentren, todas las personas que nos miran, y pues suscríbanse al canal La Vida R, de todo un poco, y continuamos, que esto sigue. Continuamos y vamos por más. Vale. Está bien, gracias. Pues aquí divisando la laguna desde otro punto de vista, desde otro lugar. No me digas que esa música es desde el pueblo, Nino. Sí. Allá en esa no alcanzo a oír eso, Kike. Allá nomás escuchas a la de al lado. Al que está al lado, y no, aquí. Allá, ¿ya no estás grabando? Sí. Hoy te explica, espérame. Estamos hablando, diciendo que porque se oye, escucha música, y esa música viene, como hay tanta tranquilidad a estas horas de la tarde aquí en el cerro, desde allá llega el. Se escucha la música que tiene allá en las casas de allá, por allá del pueblo. Esa es la diferencia de la ciudad aquí, pues. Y aquí el aire se respira puro y limpio, Chihuahua. Y si sopla el aire poquito, ¿da? De este no hay todos los días, de este aire no todos los días, allá en esa. ¿Qué dijo? A ver, repita. De este aire no hay de otro. Eso no se respira allá en esa. Si hay diferencia del aire, ah, de aquí bastante. De Comatlán al de Nezahualcóyotl. Bastante. Qué buena. Qué bueno que nos invitó aquí el amigo Nino. No, aquí es otra diferencia. Y aquí abajo este tepehuaje. La sombra está aquí fresquecito a gusto. Ya que si te sales para afuera, aunque es tiempo de agua, hay calor ahorita. Aguas con esa culebra que está arriba.